Bueno, desde pequeña me gustó el dibujo, yo siento que viene de familia. Karen inició su vida en las artes plásticas desde niña. Algo que comenzó como un juego, se transformó en una profesión con alrededor de 2 décadas de trayectoria. Estudiar la carrera en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Instituto Nicaragüense de Cultura le amplió su visión sobre la pintura. En la Escuela Nacional de Bellas Artes me enseñaron a dibujar retratos, todo el cuerpo, ¿ya? Paisajes, animales, todo tipo. Entonces el artista tiene que aprender a poder innovar los diseños y aprender, y eso pues lo aprendimos bastante de todos los profesores ahí, y le agradezco pues a todos ellos los consejos, porque un artista debe de primero, ¿cuál es el comienzo de él? Copiar una obra de arte de los antiguos pintores. Luego viene el proceso de que vos tenés que crear, de hacer algo de lo que más te guste. Sé que nosotros necesitamos pues el pan de cada día y pues de qué, el dinero, ¿no? De los ingresos, pero es bonito y me llena de mucha alegría ver a los niños cuando pinto una recámara, que me van a hacer también eso, murales, y el niño entra, mira amor, ¿cómo te quedó? Y el niño con esa alegría, entonces eso me llena y me ayuda a poder, ¿cómo te digo?, mejorar. Expuesto sus obras en los eventos que organiza el Ministerio de Economía Familiar en distintas ciudades, inclusive en Nicaragua Emprende. Que la idea del arte no es que vos te encerres solo en ello, sino que simplemente como las manecillas del reloj, dar vuelta a todo. Descansas de los ojos, te puedes venir a los labios, a la nariz, y vas formándolo poco a poco. No es que yo me encierre solo en el cabello y en dejarlo igual, sino que vas dando vuelta, y así es el proceso de lo que es el retrato.